¡Buenas noches, Mr. G! ¿Cómo está usted? ¡Muy, pero muy! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al reality número uno de la historia de la televisión peruana! ¡Esto es Guerra! ¿Y María Pía? Es una pregunta muy importante, Mr. G. Ayer sabemos que las Cobras ganamos, destrozamos, pulverizamos a los Leones con grandes refuerzos. Como Rebeca, como Joselito. Joselito es un buen refuerzo. Orderique, sobre todo, mucho mejor que Joselito, eso está claro. Bueno, le ganamos y ella había apostado, y yo también, un cambio de look. Yo me lo voy a pintar naranja, ella rojo. Siendo las 6:55 de la tarde, parece que el tinte no agarraba. Quiero pensar eso, ¿eh? Quiero pensar que el tinte no agarraba. Y no ha llegado al programa. Pero después de la pausa, quiero ver si María Pía es una mujer de palabra o no. Como yo en mi momento, exacto, Nicola. Como yo en mi momento que me lo pinté. ¿La buscamos juntos? La buscamos juntos. Entonces nos vamos a la pausa, juegos nuevos. Y sobre todo, veremos si María Pía se cambió el look o no. Aquí en esto... ¡Es guerra! Este jueves. A las 5:30, y a 2 equipos fueron eliminados. Ahora ellos medirán sus talentos. Y solo uno será el ganador. Y este jueves, noche de duelos. Amigos y rivales, BPQ. En EEG. ¡Hemos ganado las Cobras! Ayer las Cobras cobraron su revancha. Hoy, un nuevo duelo entre Leones y Cobras. Agilidad, precisión, destreza. EEG. Máxima adrenalina. Muy bien. Gracias nuevamente, primero por el gran apoyo de ustedes, nuestro público hermoso y querido, y segundo a los artistas que vinieron a darnos estos refuerzos. Obviamente las Cobras, destruimos a los Leones, y eso le costó a María Pía una tremenda apuesta. Siendo las 7:01 de la noche, me indican que la señorita María Pía Copello ya está aquí en el estudio. Llegó. La gran pregunta que todos nos hacemos es si habrá pagado o no su apuesta. Tenemos a María Pía. ¡Ajá! Viene tapada. O sea, hay dos posibilidades. O que no se lo hizo, o que le quedó un mamarracho, o son tres posibilidades. O que le quedó bien. Hay tres posibilidades. O que vino otra persona también, que de repente no es María Pía. A ver, voy a cambiar un poquito. Ven por aquí. Tranquila, no te molestes. A ver, voy a ver. Espérate, quiero verte. ¿Es? Sí es. Sí. Al menos sí es. ¿Ya? Ven por aquí. No puedo creerlo. Bueno, a ver. Hermosa es, así que por lo menos lo de la cabeza ya queda un segundo plano. Ella es bonita. Pero ella es bonita, pues no importa lo que te pongas arriba. Ven para acá. Ahora sí. Tú solita te vas a develar. Un poquito más adelante. Vamos más adelante para que tengas toda la luz que mereces. Delante de la campana, espérate. Ahí está. Ahora sí. ¡Con ustedes! ¡Llegó el momento de conocer! Si María Pía Copello es una mujer de palabra o no. Presentamos el cambio radical de look de María Copello Ora. María Pía. Perdón, María Pía. Ahora sí, a la cuenta de tres, María Pía se quitará esa capa. Tres. ¡Dos! ¡Uno!
que no está. Mire. Primero que nada. ¿Qué pasa? Ya sabía que me iba a poner mi chapa, no importa. Pero lo único que quiero decirles es que pase lo que pase, memes que me hagan, chapas que me pongan, cumplí la apuesta y aquí estoy. Sí, en verdad sí, cumpliste. Aparte, escúchame, o sea. ¿Cómo es la canción? No te voy a decir que te queda bien, pero mal no te queda. Mal no te queda. ¿Qué dice Nicolás? Que eran tres opciones, ¿no es cierto, Mati? O le ya, quedaba no le, bien. No le digo, o un mamarracho. Wow. Pero cumpliste tu apuesta. Un aplauso para María Rivera, que cumplió su apuesta. Caramelo, cumplí mi apuesta. Y ojo, no ha sido canje, ¿ah? No, ahí está, ¿no? Sí, está bien. Si acaso. Por si acaso. Gracias a Monique Pardo por haber traído a su sobrina. Y así, bueno, así te quedas dos semanas, ojo, ¿ah? Dos no, semanas. ¿Quién dijo? Hoy día el punto. Mañana me tengo que cambiar de color. Dos meses. Muy bien. Perfecto, entonces. ¡Vamos a jugar! Ayer ganamos las cobras y así seguirá. Oye, escúchame una cosa. Ana de Frozen. Estaba escuchando que en todo momento decías que nos habían destruido, que nos habían dado... Sí. No. Fue 10 puntos nada más, ¿ah? 10 puntos son 10 puntos. 10 puntos, nada más. Sí, 10 poquito, puntos ¿verdad? 10 puntos, es una decena. Pero bueno. Es una decena. No sé si hoy me puedan tomar en serio, pero no importa. ¿Qué cosa? No sé, me veo rarísima. No, ya ni importaba. Te ves bien. Sí. Ahí está. Claro, Fiona Flaca. Ya basta, por favor, Fiona Flaca. Fiona Flaca. Muy bien. Ahora sí. Bueno, al menos Shrek está a mi costado, sí, por la cabezota. Vamos a jugar. ¡Se viene! ¡Laberinto de guerra! Ronda mixta empiezan las mujeres. Vamos, leones, si no voy a terminar cumpliendo un montón de apuestas, ¿eh? Exacto, ronda mixta empiezan las mujeres con todo, Mr. G. Así empezamos los juegos. 3, 2, 1, ¡vamos, Melisa! ¡Vamos, Melisa, vamos! ¡Con todo, Meli! Corina Rivadeneira y Melisa Loza. Eso, Meli. Sacan su bolsita. Cuelga, Melisa. ¡Bien, Melisa! Cuelga. Corina Campana. ¡Apura! Salió Nicola y salió Ignacio Valada. Es Iribarren. Oh, perdón, Mario Iribarren. ¡Vamos! Está Iribarren. Junto a Ignacio Valada. ¡Vamos, Iribarren! Valada tocó Iribarren también. ¡Vamos, Miquela! ¡Viene Paloma con todo! Miquela. ¡Vamos, Miquela! Paloma con todo, Miquela llega. Eso, Miquelita, vamos. Aquí está Paloma. ¡Sube, Miquela! ¡Vamos, Miquelita! ¡Dale, Paloma, dale! ¡Colgó Miquela! ¡Sí! ¡Colgó Paloma! ¡Bien, sale Chavarri y sale el guacho! ¡Viene con todo, Facundo! ¡Chavarri, Facundo! ¡Vamos, Chavarri, apúrate! ¡Va a subir Diego! ¡Va a subir Facundo! ¡Sí, Chavarri! ¡Sube, Campana! ¡Venga, Facundo! ¡Viene Diana! ¡Vamos, Diana! Aquí están las dos, muy parejas. ¡Dale, Diana, rápido! Diana de los Leones, qué raro se le vea. ¡Vamos, negra, vamos! ¡Ya volverá! ¡Bien, Diana! ¡Muy bien! ¡Viene Jan! ¡Vuelvo, Diana! ¡Vamos, negra! ¡Para Angie! ¡Va corriendo el Chal! ¡Corre, Nicolo! ¡Aquí está el Chal! ¡Eso es el Yal! ¡Bien! ¡Viene Shay! ¡Apura! ¡Vamos, Nicola! ¡Eso, muy bien, Nicola! ¡Colgo, Nicola, Campana! ¡Vamos, Kina! ¡Viene Shay junto a Kina! ¡Velocidad de leopardo, Kina! ¡Vamos! ¡Quedan dos bolsitas! ¡Va a subir Shay! ¡Va a subir Kina! ¡Va a colgar Kina! ¡Va a colgar Sheila! Sí. ¡Corre, Hugo! ¡Corre! ¡Apúrate! ¡Y Mario Kart! ¡Hugo García con todo! ¡Descuelga! ¡Apúrate, Hugo! ¡Mario! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡García! ¡Hugo García le da el punto a las cobras! Bueno, pero este juego recién comienza. ¡Claro que sí, Hugo García! Punto entonces para las cobras y ahora, ronda masculina. ¡Ronda masculina! ¡Empiezan los hombres! ¡Eso! ¡Vamos, Mr. G! ¡Empezamos! 3, 2, 1, ¡vamos, Iribarren! Mario Iribarren e Ignacio Valada. Bien, Ignacio, todos vamos. Todos juegan, ojo, todos juegan. Iribarren,
Vamos, sí. Ignacio, sacaron su bolsita. Dale, Ignacio, vamos. Viene Patricio para hoy. Patricio y Diego Chávarri. Vamos, Chávarri. Hoy Diego Chávarri está recuperado, ¿no? Va Patricio. Muy recuperado. Saca Chávarri. Saca Patricio. Ha sido mágica. Casi, casi mágica. Patricio Campana. Dale, vamos, Chavo. Corre, Nicola. Tiene Chiago frente a Nicola. Aquí va a sacar Chiago. Chuchuca. Va muy con bien, la... Nicola. Tiene Nicola Porchela, campana de Chiago. ¡Vamos, Eyal! ¡Apúrate, Joshua! ¡Junto a Joshua! ¡Apúrate, Eyal, apúrate! ¡Eyal Bercomer! ¡Frente a Joshua Soto! ¡Saca sí, Eyal! ¡Joshua! ¡Muy bueno, Joshua! ¡Va con Eyal! ¡Salta! ¡Mario Hart, ¡apúrate, Hugo! ¡Corre, Hugo! Viene contra Mario Hart. Hay ventaja pequeña para los leones. Mario Kart sacó su bolsa. Eso es Kart. Vamos, coloca, coloca. Vamos a cargar Mario Kart y Hugo Campa. Bien, vamos, Facundo, recupera. Apúrate, Duilio. Pasemos a las colas. Y también viene el Guasón, Duilio. Apura, Guasón. Sacó rápidamente el Guasón, el Guacho también. Va a colgar Duilio, va a colgar Facundo. Sin alocarse, Facundo, vamos, Ignacio. Junto al uruguayo. Ignacio va a dar, sube Mario. Sube Ignacio. Apura, sacó apura. La bolsa. Mario Ibarre. Ignacio va a dar campana. ¡Oh, qué bueno, Patricio! Patricio. ¡Apúrate, Hugo! ¡Dale, Patricio! ¡Dale, Patricio! ¡Dale, Patricio! Sube Hugo. Subió Patricio. Sacaron los dos. ¡Van a colgar! ¡Hugo! A ver la repetición. Claro. A ver, a mí me parece que hubo. ¿Sí? ¿Te parece? Parece, a ver. No, pero quiero ver si tocó efectivamente. A ver. ¿Se le escapó? ¿Se le escapó? ¿Dónde tocó? ¿Nunca tocó la campana? Sí. Sí, a mí me parece que sí. Tienes razón, Pia. Sí se le escapa la campana. Claro. Lamentablemente no la toca. No puedo hacer, no qué puedo raro hacer. Que admitas. No, pero se ve. Qué raro, ¿eh? Mira, ¿qué pasa? No la toca. Fiebre. No la toca. ¿No la tocó? No, no la toca. No la toca. No la toca. Tenemos que ser la sinceros. No la has moteado, no la has tocado. Hay que ser sinceros. No la toca. No la, pero no la toca ninguno. Si van a decir eso, no la toca ninguno. La, no toca, la toca Patricio. Sí la toca Patricio. A ver, vamos a la repetición del final y llega a tocar Patricio. Sí, exacto. A ver. Mira, mira. Ahí está. Patricio, plin, plin, plin. Claro. Así. Si pasan mi audio, yo le digo, toca, Patricio, toca. Ya habían parado el juego. Si es justo, ninguno de los dos la toca. Ya habían no, parado el juego. Parado el juego. Patricio está retrocediendo y la toca no, ahí. No, 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 no. A mí me parece que tiene razón Nicola. No, ya no, el juego ya estaba parado. Ya. ¿Quién paró el juego? El juego sí. Estaba parado. El juego acaba cuando tocas la campana está, y ninguno lo, y Patricio la toca después. Quiero ver si no suena... es que se haya ido y haya acabado a tocar la campana. Quiero ver si suena la campana. A ver, a ver. Ahí no la tocó. Ahí sí, Matías. Y ahí... ¿Dónde suena? Dale, una cosa, no tampoco la suena. Ni, no han pasado ni 5 segundos. O sea, todo el rato yo busco la campana. No es que la dejo, me voy y luego regreso. Pero no las tocas, pues no suena plim, plim, plim. La agarro y la... No, a ver. ¿Perdón? No la suena, no la suena. ¿Sí te va a sonar una repetición, Matías, por Dios? Plim, 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 suena las campanas. No malogres de verdad lo que acabas de hacer. Creo que es lo más justo. No. Se ve claramente que Hugo no toca, Patricio. Que Hugo no tocó. Eso lo he reconocido. Es raro que Matías admita que el punto no es de las cobras, pero claro, tampoco puede ser. ¡Hugo! No pasan ni 2 segundos, Mati, mira. No, a lo que voy es que no suena. No, o sea, obviamente no las amaqueo, ya, pero está de bien. Que toca o no toca, sí toca. Punto para los leones, está bien, punto para los leones. Está bien. Qué raro, Matías. ¡Para cobrar! Creo que es por tu lucha. ¡Patricio! Ahí está. No, yo lo empujé, sonó también. Él se quedó agarrando la pita y sonó, pero no echó así del punto. Es que no tienes que hacer así, basta con que la bola adentro toque el borde de la campana. Hay que hacer así, pero efectivamente sí choca, sí choca, sí choca, sí choca. No, Hugo, el tuyo no chocó, ni siquiera la agarraste, Hugo. Los paramédicos están acá para que le tomen la temperatura, Matías, porque no sé qué es lo que está pasando, para que nos dé el punto, admita. Tía, creo que ¿me quieres pedir un favor, un préstamo, algo? No, lo que pasa es que como estoy pensando que no eres tú con ese pelo, te estoy dando la razón. ¡Vamos! Ronda masculina nuevamente. ¿Quién empieza? Los hombres. La revancha. Vamos. 3, 2, 1. Vamos, chicos. Cero errores. Vamos. Ignacio Banana y Mario Eribarri. Hay que tocar la campana, chicos. Para que no haya después. Colgó Ignacio. Colgó Mario. Vamos. Puramente la campana.
campana, vamos. Viene Patricio para descuento a Diego Chávez. ¡Vamos, Chávarri! Dale, Patricio, dale, dale. Van a descolgar. Subió Patricio Campana, subió Chávarri Campana. Bien, 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 bien. ¡Vamos, Nicola! Mario Carr, Nicola en duelo de capitanes. Aquí viene ¡apura! Mario Carr. Pegadito Nicola Porchela. Sube. Colgó Nicola. ¡Hola! Mario. ¡Vamos, Duilio! Ahora viene Duilio. ¡Tiago! ¡Y Thiago! Campeón nacional de tenis. ¡Vamos, Duilio! ¡Ahí está! ¡Duilio! ¡Vamos, Duilio! ¡Apura, Duilio! ¡Viene Thiago! ¡Apura, vamos, basta! ¡Thiago! ¡Duilio! ¡Thiago Campana! ¡Vamos, Montaner! ¡Ey, ya, con todo! ¡Ya, tiene que pasar a Joshua! ¡Vamos, Joshua! El popular Montaner. ¡Pásalo, pásalo, pásalo, pásalo! ¡Joshua va a subir! ¡Joshua, Joshua! ¡Sí! ¡Sube ya, se resbala! ¡Apúrate, Hugo! ¡Aquí saca provecho Hugo García! ¡Avanza Hugo García! ¡Va con todo Hugo! ¡Vamos! ¡Tiene Ignacio Valadez! ¡Sí, Hugo! ¡Muy bien! ¡Vamos, Hugo Nicola! García, ¡campana, sale Nicola! ¡Ahí está! ¡Viene Facundo! ¡Vamos, Facundo, con todo! ¡Viene Guacho! ¡Vamos, Porchela, sin errores! ¡Vamos, Leones! ¡No nos pueden ganar las cobras! ¡Sin errores, sin errores! ¡Va con García! Yes. ¡Sube el Guacho! ¡Vamos, Iribarri! ¡Viene el Guacho, campana! ¡Viene Patricio! ¡Y ahora, corre Iribarri! Corre. ¡Apúrate! ¡Dale, Pato, dale, Pato, dale! ¡Va a colgar! ¡Llega Patricio! ¡Mario colgó! ¡Mario Iribarre! ¿Ahora pues qué? ¿Ahora pues qué? Chávarri, ¿ya está bien ya, no? Chávarri, está recuperadísimo. Fíjate, hasta la semana pasada tenía una lesión gravísima, gravísima de la columna, con inyecciones, piernas, bueno, cojeaba. Y hoy está rapidísimo. Yo le recomendé un doctor. Algo mágico, ¿no? Yo le recomendé un doctor. Ah, ya, muy bien. Ya está. Y tuvo una recuperación rápida. Leones. Por Dios. Nos están ganando las cobras por nuestros errores. Nada más. Aguanta, aguanta. Así es simple. Se resbala Eyal, Facundo se resbala. La velocidad. Corriendo. La velocidad que tienen las cobras es alucinante, por Dios. Mr. Guy me da la razón. Ya está. Siempre, pía. Gracias, Mr. Guy. Bueno. Disculpa, Mati. Somos uno menos, chicos. Vamos. Ronda mixta empieza en mujeres. Ronda mixta empieza en mujeres. ¡Lista! ¡Tres! Dos, uno, va. Corina Rivadeneira y Melissa Rosa. Eso es, Corina, eso es. De princesa guerrera frente a la diosa. Colgó Corina, bien, campana, Ignacio. Con Melissa, campana. Corre Ignacio. Va corriendo Duilio. Ignacio subió y sacó rápidamente, dale, como si fuera un papel. Campana. Duilio, viene Paloma, viene Paloma. ¡Campana! ¡Eso! Aquí viene volando Paloma. Paloma Fiusa. Subió. Viene Miquela. ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos, Paloma, rápido! ¡Paloma, vamos! ¡Vamos, Miquelita! ¡Va a venir la campana de Paloma! ¡Ahora sí! ¡Viene Thiago! ¡Corre, Thiago! ¡Bien, bien, bien, Miquela! ¡Bien, no pasa nada! Miquela. ¡Vamos, Miquela! ¡Vamos, Miquela! ¡Ya tiene la bolsa, Miquela! ¡Colgó! ¡Campana! ¡Bien, Miquela! ¡Bien, llega no pasa Thiago. Nada, Miquela! ¡Vamos! ¡Va corriendo Nicola Porchela! ¡Dale, dale, Thiago! ¡Que no nos pasen! ¡Que no Thiago nos pasen! ¡Thiago descolgó! ¡Campana! ¡Ahí está! ¡Viene Diana! ¡Nicola Porchela! ¡Vamos, Diana, Diana Sánchez. Sánchez! ¡Bien, Porchela! ¡Bien! ¡Colgando Nicola Porchela! ¡Campana! ¡Vamos! ¡Diana Sánchez sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Diana, ya ahí una! Está Diana Sánchez. ¡Va a colgar Diego! ¡Corre, Angie! ¡Diana Sánchez colgó! ¡Perfecto, campana! ¡Diana, viene Facundo! ¡Y viene el Guacho! ¡Aquí está Facundo! ¡Angie Facundo va a colgar! ¡Concentrado, concentrado! ¡Sube Spider Guacho! ¡Vamos, Iris! ¡Utiliza sus telarañas! ¡Colgó! ¡Campana! ¡Viene Shay, Shay, Shay para liquidar! ¡Ah, no, todavía faltan dos! ¡Y ahora viene Shay, Shay, Shay! ¡Marín Ibarren cuelga! ¡Campana! ¡Va a subir Shay, viene Kino! ¡Eso, Kino! ¡Velocidad aquí de leopardo apurado! ¡Vamos! ¡Colgará Shay la campana! ¡Eso es! ¡Viene Yal! ¡Ahora sí! Sol. ¡Viene Yal! ¡Kino va a colgar! ¡Eyal por el cierre! ¡Eyal Vercover! ¡Sube! ¡Saca la bolsa! ¡Y aquí está! ¡Corre, Hugo! ¿Viene Yal para liquidar? ¡Sí! ¡Esto! Porque rompió la campana. No, está bien. Ronda masculina, vuelven a empezar los hombres. Vamos, ¿ah? ¡Vamos con todo, machos! Mati, solo hombres. Ronda masculina. Ronda masculina. Están los Gold Boys terminando de colocar la campana.
es la del medio, así que podemos ir arrancando. Vamos, Mr. Chi. ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Va! ¡Vamos, Lechavarri! ¡Vamos, Ignacio, vamos! ¡Vamos, leones! Lechavarri. Ignacio Maradón y Diego Chavarri. ¡Chavarri! ¡Uy! ¡Colmo Chavarri! ¡No te desesperes, a la vencida! ¡Chavarri, tranquilo! ¡Le recrudeció la lesión! ¡Campana! Y ahora viene Patricio Parodi, colgando a Patricio Campana. Muy ¡vamos, bien. Hugo! Dale, corre dale, Hugo García. Viene Mario Hart. ¡Vamos! Campana de Hugo García, sale Nicola Porchela. Muy bien, Nicola. ¡Eso, Nicola, apúrate! Mario Hart, campana. ¡Eso es! ¡Vamos, llega Thiago! Nicola. Aquí sale Thiago. Nicola, ¡eso! ¡Vamos, Cobras! Thiago, ¡vamos, Duilio! ¡Vamos, Duilio! ¡Duilio! Thiago colgó campana. ¡Vamos, vamos, Facu! Se ¡vamos, Duilio! Aquí va Facundo González. Duilio también, el problema. ¡Vamos! El guacho seco y sale Joshua Soto, Facundo Campana. ¡Apura! ¡Joshua! Sale Joshua y aquí está Echal. ¡Vamos, Echal! ¡Rápido, pero concentrado! ¡Vamos! ¡Ahí está Echal! ¡Vamos, Iribarren! Sale Mario Iribarren, Echal colgó campana. ¡Thiago! Llega Mario Iribarren y otra vez Thiago. Corre Shushuka, Thiago Cuña, campana de Mario Ibarra. Vamos, vamos, Chavarri. Chavarri. Aquí va Thiago, se rebalaba, colgó campana. ¡Eso es Ignacio! Chavarri, va a subir Chavarri, viene Ignacio. Aquí está el chocolatero, aquí está el uruguayo, aquí está Ignacio. Atención, Cobras. ¿Qué pasa? ¿Qué? No muevan nada. No chicos. Muevan nada porque podemos reclamar, ¿ah? ¿Qué cosa? Patricio no ha jugado. ¿Ah? ¿Perdón? No jugaste, Patricio. Es ronda mixta, no solo ronda masculina. Ah, no, solo ronda masculina, perdón, yo fui segundo. Claro. Fue mientras Chavarri estaba todavía colgando, yo fui segundo. Margaracha, pon la repetición. Pon la repetición. Patricio no repite, esta vez no repitió por eso. Margaracha, pon la repetición. Si salís, salís, a ver, por favor, si podemos poner repetición. Yo le creo, ¿no? Pero... Yo le creo... No, esto ya es increíble. Al 70% le creo. Tengo un 30% de duda. No crees nada, Matías, sé que no me sorprende. Más bien, 70% es mucho. No, le creo. Pero apuesta, Mati, apuesta. Apuesta a que Patricio salió segundo. ¿Apostamos? No, es... Tiene 30% de opciones de ganar. No, ¿qué color de cabello? Ya está, vamos a jugar. Ya. Vamos, listo. 3-2. No, ¡ronda femenina! Oye, Nicola, pero reclama a Matías, que es el reclamón número uno, no nosotros. ¡Ronda femenina! ¿Quién empieza, Mati? Las mujeres. ¡Listo, Mr. G! ¡Listas! 3, 2, 1. ¡Va! ¿Qué hace, guacho? ¿Qué hace, guacho? No toquen las bolsas. No toquen nada. Vamos, 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 Cori. Aquí viene Melissa Loza y Corina Rivadeneira. ¡Vamos! ¡No, Paloma! Dejen espacio para los competidores, por favor. ¡Vamos, Quina! Quina Malpartida y Paloma Fiusa. Es Quina, aunque su espalda diga Melissa. Quina Malpartida. ¡Vamos! Y aquí va Paloma Fiusa. ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! Va corriendo Diana Sánchez y Angie Arizaga. Descuelga Angie, va a llegar Diana. Ubicando la campana Angie. ¡Vamos, Miquela! ¡Vamos, Diana! ¡No perdamos ritmo! ¡Vamos! Diana Sánchez, cuelga, campana, ya está, viene Miquela. ¡Vamos, Miquelita, vamos! ¡Pero viene Shay, Shay, Shay! ¡Eso, Miquela! ¡Y aquí llega Sheila! ¡Miquela va a colgar! ¡Bien, Miquela, bien! ¡Ahora sale Melissa! ¡Shay, Shay, Shay! ¡Cuelga su bolsita, campana! ¡Viene Melissa! Y aquí está Corina apretando el acelerador. Uy, cuidado, Meli. No puede Meli. Y va a llegar Corina Rivadeneira. Va a sacar Melissa. Va a colgar. Aquí está. Corina sacó. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Angie! Va a colgar Angie. Se apura la campana y viene Paloma Fiusa para los leones.
Va con todo Jerry Saga. Paloma, coloca con todo esa bolsa, por favor. Paloma, bien. Paloma también. Van a colgar. Ahí está Angie. Ahí está Paloma. Sí. Campana de Angie. Ya campana está, penalito, de Paloma. Vamos, y viene con todo Kinamal partida. Corre Shea. Kinamal partida. Atención. Bien. Sacó Kinamal partida. Va a colgar Sheila. Atención. Vamos, Melissa. Sheila va a colgar. Corre, Melissa. Sheila está. Campana. Viene Corina arriba de negro. Corre, Melissa. Va. Melissa Loza. Quiere. Melissa Loza. Saca. Melissa Loza. Cuelga. Melissa. Se pone entonces 3-3. ¿Aquí? Desempate con exacto. Ronda masculina. A ver, capitanes, a revisar absolutamente todo porque aquí se define quién se lleva el juego. Exactamente, muy bien, Pia. ¿Estás atenta al programa? Estoy súper atenta. Ronda mixta, todos juegan. Todos. Ronda masculina, perdón, chicos. Ronda masculina, ronda todos juegan. Ronda masculina, todos juegan. Ronda masculina, todos juegan. Por favor, te pido, Mati, que estés muy pendiente de si Patricio participa o no. Vamos, de una vez. ¿No? ¡Listos! No, para no perder tiempo. Aquí definimos. Tres, vamos. Dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Ignacio! Ignacio Baladán y Mario Iribarri. Viene el uruguayo. Saca rápido, Mario. Campa. Ahí viene Patricio. Sí. Patricio. Ya lo vi. Viene con todo junto a Hugo García. Hugo. Sacan su bolsa. Ya están arriba. Sí. Con bien. Patricio. Ya está. Vamos, apura, Duilio. Viene Duilio y viene Mario. Vamos, Har. Duilio. Sube Duilio. Cuelga. Campana. Sí. Vamos, Thiago. Nicola Porchela y Thiago. Allí va Nicola, viene Thiago, Nicola, sube, Thiago, sube. ¡Sí! ¡Vamos, Thiago! ¿Qué está esto? ¡Vamos, Joshua! ¡Joshua, pásalo! Viene con todo Joshua, se apura el Yal, va el Yal, va Joshua, van a colgar, campana. ¡Sí! ¡Está pegadísimo! ¡Chavarri! ¡Vamos, Chavarri! ¡Vamos, Chavarri! ¡Viene el guacho! Chavarri, saca su bolsa, el guacho también. Van a colgar, el guacho va. ¡Sí! Chavarri, bien, campana. ¡Sí, muy bien, vamos, Ignacio! Y ahora viene Ignacio Baladán frente a Mario Iribarren. ¡Dale, Ignacio! Y viene el chocolatero, Iribarren va a subir. ¡Cuelga, Iribarren! ¡Sí! ¡Corre! ¡Hugo García! ¡Apúrate, Hugo! ¡Patricio! ¡Hugo con Patricio! ¡Va Hugo García! ¡Va a colgar! ¡Hugo se apura! ¡Aquí está Hugo! ¡Sí! Pasa. Mañana María Pía con el pelo verde, creo. Ay, qué gracioso, qué gracioso. Y así vamos haciendo hasta el arco iris. Vamos a tirar el lado, vamos. 15 puntazos. Qué divertido está esto, ¿eh? A ver, les cuento algo. ¿Qué ha pasado? Miquela, del equipo de las Cobras, la vimos ayer llorando. ¿En serio? Sí, estaba como triste, mal. Y decidió ir al confesionario. ¿Miquelita? Miquelita. ¿Quieres ver lo que dijo? A ver, por favor. Vamos. A ver. Ahí la estamos viendo a Miquela. Me da mucha curiosidad qué habrá pasado ayer. Yo no la vi llorando ayer, no me he dado cuenta en todo sí, caso. Sí, no te has dado cuenta. Parece que tiene algo con que no está jugando de repente. No la apoyan los capitanes. Mejor que lo diga ella. Vamos. A ver, quiero escuchar eso. Me gustaría poder participar un poco más en lo que son las competencias. Obviamente a mí también me frustra. Quiero que se me dé la oportunidad. Quiero ganar experiencia. Yo sé que soy la única chica nueva esta temporada. Y obviamente es difícil ingresar. Yo quiero pedirle al equipo que me tengan paciencia y que yo voy a buscar mejorar día a día, pero para eso también tengo que hacer las pruebas. Bueno, obviamente sí me duele bastante porque
sí me gustaría sentirme un poco más parte de, del programa, ¿no? Sí me gustaría sentirme un poco más parte de, del programa, ¿no? Bueno, me imagino que sus capitanes van a hablar con ella. No, aparte, yo entiendo que es nueva, que está recién empezando, pero yo creo que es parte del programa, Miquela, sabes que te queremos muchísimo, pero ¿no? Dale un consejito. Al contrario, quiero decirle que sentimos más que nunca que eres parte del equipo. Bueno saber que te sentías un poco así. Hoy día creo que te hemos hecho notar que eres una pieza importante, que nos has salvado en todo el juego. Y de verdad, bienvenida a Las Cobras y sigue para adelante, Miquela. Todo el equipo está contigo. Sí, yo también en el video dije que estoy muy agradecida de estar en Las Cobras. Para mí es un gran honor llevar esta camiseta. Y me han recibido muy bien, por suerte, y yo sé que día a día voy a seguir mejorando. Ya los de producción saben que vengo desde muy temprano a practicar, así que a darle y con el apoyo de mi... Sí, tranquila, Miquelita, de a poco, no te preocupes. Es parte del proceso, Miquela. Tienes todo nuestro apoyo, así que muy tranquila. Bien, vamos perfecto. A jugar con... ¡Se viene la escalera del saber! Arrancan Diego y Facundo. Vamos a ver entonces... Vas a lanzar entonces la moneda para ver quién comienza. ¿Quién empieza? Comienza... Uy, se fue para allá. Los... Leones. Leones, ahí está. Para esto es un trámite, Matías, es un trámite. Ah, un trámite, a ver. A ver, trámite. ¿Qué pasa, Vibrio? Prueba de conocimiento, a ver. Vamos, Vibrio. Súper fuertes estos dos, ¿eh? Son prácticamente... Armstrong y... No, Rousseau y Voltaire, no sé. Armstrong y Voltaire. Armstrong dice. Bueno, ¿cómo se dice nube en inglés? Tres. ¡Esa! ¿Cómo? ¡How! Claro. ¡Esa! Muy bien, se dice cloud. Cloud. ¿Qué dije? No, ¿qué dije? No sabe pronunciar. ¡Pía! Ya, Pía, pregúntale a Chavarri, Pía. Cloud. Muy bien. Diego recuperado, Chavarri. ¿Cuáles son los tres idiomas oficiales del Perú? Tres. Español. Dos. Quechua. Uno. Aymara. ¡Sí! ¡Qué barra! Es una enciclopedia. Tranquilo, ¿qué enciclopedia? ¡Es peruano, Matías! Diderot, Diderot. Ay, Argentina, pregúntame. A ver. Guacho, decime, ¿qué representan los cinco anillos olímpicos? Tres. Dos. Los deportes, ¿no? Sí, los deportes, los cinco deportes que se juegan. ¡No! ¡No! Los cinco continentes. Sí, señor. Por Dios. No, la sabía, me olvidé. Ah, sí. Ok. Diego, en el deporte, ¿qué significan las siglas FPF? Federación Peruana de Fútbol. ¡Ok! Diego Chavarri, qué increíble. ¿Cuánta falta Oye, mira, le haces a la selección, está Diego? Está bailando a todos. O sea, la columna, escúchame, quedó perfecta. Chavarri, ¿qué te hace, fantasma? ¿Estás soplando? Gareca, a ver, lo puede llamar al Cusco, Mati. Sí, Gareca. Ahí está Chavarri. Gareca, convócalo. El día que Gareca convoque a Chavarri, Efraín convoca a Nicola al fondo del sitio. O sea, eso sería... Ya. Bueno, vamos. A ver, atención, guacho. ¿Cuántas letras tiene la palabra reconstrucción? Ignorante, no sabe. 12. 12, no, 14. 14, mil disculpas. Escúchame, Matías. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya es pastillé, si no... Perdón. Claro. Diego, en números romanos, ¿qué representa la letra L? 50. ¡Sí! ¡Qué increíble! ¿No es este chico Chavarri? No, ¿qué? A ver. ¡Ah, no! Ahora que te lesiones. Despacio. Que te lesiones. Diego, despacio. No, olvídate. Diego, son todas preguntas fáciles. Entonces eres el sabio. Ah, no. Con un esfuerzo terrible. Despacio, ¿eh? Despacio. Mejor que... Fácil, a ver, fantasma. Baja. A ver, baja. A ver, una bajada. Cuidado. Con la música de Rocky, por favor. Que suba como Rocky. ¡Ay! No puede. Te exigen mucho, Matías. Tranquilo. Cuidado, que mañana trae su certificado. Bueno. A ver. Guacho. A ver. Me tienes que decir. ¿Qué tipo de sangre posee un donante universal? O positivo. O negativo. O negativo. Casi. ¿Te das cuenta, Matías, que mis preguntas son difíciles? La de Chávar le pregunta cuántos días más 10. Los anillos son difíciles. Bueno, Matías, guacho. Hoy tenemos a alguien muy especial. Quiero solucionar el programa, claro. ¿Cómo se llama tu papá? Carlos. Carlos, por favor. Un aplauso para don Carlos, el papá del guacho. Buena, Carlitos. A ver. ¿En la escuela me iba bien, Pavo, no? ¿Cómo era estudiante, Facundo? Bastante malo. Sí. Nos queda clarísimo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Tú crees que tu papá pueda jugar contigo? ¿De repente te pueda ayudar? Don Carlos, ¿puede jugar con el dupla con él? Ningún problema. ¡Vamos, Tresor! Perfecto. Dale, Matiú. A ver, voy a hacer la pregunta. Venga, acá, a Carlos. Tresor. Don Carlos, escuche la pregunta. ¿Qué tipo de sangre? No, una. Vamos a cambiar. Mira, para que veas lo inteligente que es tu papá. Ya la dijo. No, lo voy a decir a tu papá. Contesta a don Carlos, escucha. Don Carlos,
me tiene que decir con qué otro nombre, se le conoce a la casa del presidente en la Argentina. La Casa Rosada. ¡Perfecto! ¡Es un genio! ¡Claro! ¡Es un genio! ¡Vamos, guacho! ¡Que se quede el papá! ¡Que se quede el papá! ¡Es otra cosa! ¡Que se quede Carlito! Era yo, viejo. Se quede el papá. Tú, gracias, guacho, dale. Gracias, guacho. Hasta la próxima. Gracias, no, guacho. Andá, porque vaya, contestó correctamente una pregunta. Andá. Por eso sube. Vamos a dejarlo subir a Don Carlos. Claro. Vamos a dejarlo subir a Don Carlos. Listo. Gracias, guacho. No sirves más. Aparte, es más guapo que el guacho, papá. No es más guapo. Tiene más, más pinta. Pregúntale a Diego. Pia, muy bien. Diego convaleciente Chavarri. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra albahaca? ¿Tres? ¿Qué palabra? Ya dije, dos. Oye, 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 ya dije, ¿qué te pasa? Albahaca, Diego, albahaca. Tiempo ya, tiempazo ya. Pobre, ¿qué te ya, pasa? No. ¿Tres? ¿Tres? No, cuatro. Don Carlos, ¿qué hace? Su casaca de los... Ah, bueno. No le puedo ganar al papá, me pregunto, ¿cómo le voy a ganar al papá? Guacho, por favor, retírate, gracias. Ahora sí. Don Carlos. ¡Pesá, pesá! Me tiene que decir... ¿Cómo acabó el partido de la final de fútbol de México 86? 3. 2. 1. No, 2-0. No, 3-2 ganó Argentina. Don Carlos, oh, gracias. Guacho, regresa. No, mentira, mentira. No, no, Carlos, siga, siga. Papá, sos un burro, papá. Otra pregunta. No, ese se lo inventó. Vamos a darle pues, otra pregunta. Dale la pregunta que está acá. Okay. Don Carlos, una de verdad. Me tiene que decir... ¿Cuántos lados tiene un pentágono? 5. ¡Sí, Don Carlos! ¡Suba, suba! ¡Don Carlos! Otra cosa. Ya puedes subir, Don Carlos. No, cuidado, no, tampoco. Muy bien. Vamos. Chavarri, ¿qué animal fue el primero en ser clonado? 3, 2, 1, tiempo. Ah, una oveja. Una oveja. Una oveja. Esa la sabía Don Carlos, la cara que puso de canchero cuando decidió. A ver, Don Carlos, ahí va, una para usted. Me tienes que decir, ¿con qué país comparte la Argentina el Río de la Plata? Uruguay. ¡Don Carlos! ¡Qué genio! ¡Qué increíble, Don Carlos! ¡Qué bárbaro! Lo que se cae. Otra cosa comparado con el guacho, ¿ah? Diego Chava, ¿qué es un animal ovíparo? ¿Ok? Tres. Ovíparo. 3, 2, ovíparo. 1, tiempo. ¡Que pone huevos, claro! Chavarri, por Dios! ¿Qué pasa, Chavarri? A ver, estoy concentrado. Se concentró, Chavarri. ¿Qué pasó? Don venía pero embalado. Ah, no, 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 la lesión, la inyección, ¿no? Está pensando en la inyección. Guacho, ¿qué es ahí, guacho? Don Carlos puede solo. Ah, es para darle, ok. ¡Esa! Ok. Don Carlos, usted me tiene que decir... ¿En qué parte del cuerpo humano queda el fémur? En la pierna. ¡Sí! ¡Vamos, guacho! ¡Impresionante! ¡Un punto y gana! ¡Un punto y gana! Todavía no, guacho. No, porque Don Carlos es una máquina. Cuidado con el festejo. Está súper alegre porque tú eres león ahora, ¿no? Sí, no, no. Sí, me da gusto. Vamos, vamos. Carlos. Bueno, digo, Chavarri. ¿Cuál es la nacionalidad del humorista Adal Ramones? 3, 2... ¿Qué, futbolista qué? No, del... Humorista. Adal... mexicano. ¡Sí, bien! ¡Uy, se acerca! Don Carlos. ¿Cuál es la flor típica de Holanda? 3, 2, 1... lo agarré. El tulipán, Don Carlos. No, seguro que el guacho le sopló. Vamos. A ver... Está buscando la pregunta más difícil para Chavarri. Chavarri, no, no, me desconcentré. Chavarri también se, es la es que sigue. Qué horrible, María Pía. Qué horrible, Diego. A ver. Guacho, no festejes. ¿Cuál es el nombre de la primera vértebra cervical? Vértebra cervical. 3. La L1, ¿no? 2. 1. Tiempo. Atlas. Atlas. Bueno, pero... ¿Quién va a saber eso? A ver. ¿Cómo que quién va a saber eso? Pía busca la más difícil también. Me tiene que decir usted, Don Carlos... ¿Cuánto es el 10% de 500? 50. ¡Claro, ¡Tocamos la puta! ¡Cuidado, guacho, que lo matas a tu cuidado, viejo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado!
Cuidado que lo matas a tu padre. Don Carlos, quédese, quédese. Qué bárbaro, don Carlos. ¿Ah? Otra cosa. Gracias por tu participación, guacho. Gracias por tu participación. No vuelvas más, guacho. Gracias. Bueno, se regresa el guacho a la Argentina, se queda don Carlos. No, y es más guapo, Mati, ¿eh? Que se queden los dos, que se queden los dos. Es muy guapo, muy guapo. De verdad que sí. Nicola con Mario Hart. Oh, ¡qué fácil! Vamos, esto va a ser sencillo. Don Carlos, míreme a mí, me puedo adoptar. Comienza Nicola. Vamos por eso. Dale, dale. Adoptar. Nicola. Vamos. ¿Cuántas flores hay en tres docenas de rosas? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántas flores hay en tres docenas de rosas? Tres, dos... ¡Qué burro! ¿Cuatro? ¿Ah? ¿Cómo que 34? ¡No! ¡Nicola, 36! ¡36! Me quedé por dos, me quedé por dos. Acabó. Se acabó el juego. Jar, yo te quiero mucho, ¿por qué no me preguntan como el papá de Facundo? Que le preguntaron. Pero tú colócate, por favor, en tu posición y contesta bien la pregunta, Jarta. Tú tranquila. Ya, muy bien. Mira, estás perdiendo la fe en mí, me parece. No, no. Bastante. Jamás. Bastante, Mario. Lo que quiero es que te concentres, Jar. Nada más. Solo que estos días no he podido entrenar mucho, por eso. Escúchame. ¿Qué nombre recibe la parte trasera de una embarcación? ¡Proa! ¡Popa, popa, popa! Por las pompas, pelas pompas. ¿Pero corrigió? ¿No se puede? ¡Qué ignorante! Ah, ya. Bueno. Mati, pregúntame con el papá de Facundo que le preste su apellido. Así gana cualquiera. No te metas con la pepa, Nicola. ¿Qué órgano se ve afectado por el glaucoma? ¿Por la qué? Glaucoma. ¿Ves? Dos. Uno, tiempo. ¡La glaucoma! ¡El ojo! ¡El páncreas! ¡El ojo! El páncreas. Esa es la glucosa. Estás confundido, estás confundido. Katy. Baja, baja, baja. Perdón. Escúchame, quiero aclarar que hubo una reunión previa y se dijo que nadie podía soplar, ojo. Sí, están soplando todos. Están tramposos, cobras. ¿Eh? No, no, no. ¡Esa! Estoy mirando. No, y los golmos que están ahí, no, no sé qué están haciendo. Sí, sí, están haciendo ciegos. Me tienes que decir. Entendí glucosa, Mati. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro. ¿Cuál es el símbolo químico? Ah, eso sí sé. Esta también la sabe Chichilo. ¿Del cloro? Cl. ¡Sí! Yo soy ingeniero, pe Mati. Es verdad. Pregúntame química, física, matemática. A ver, ¿cuál es el componente principal del tabaco? ¿Tres, ¿del tabaco? Dos, uno. Pues, el cigarrillo. Tiempo. La nicotina. No, escúchame. ¡Qué burro! Yo no fumo. No, y está bien. Yo no fumo. No hay que fumar, pisa, obviamente. Pía, ¿el cigarro dijo? Sí, el cigarro. Porque yo no fumo, Jar. Yo no, póngale, póngale. No, no tiene idea, pues, no tiene idea. Yo ni salgo en las noches, por eso no sé esas cosas. ¿No, no qué? Te no quedas en tu casa nomás. No sale en las noches, Mario Jar. ¿Qué es la hidrofobia? ¿Miedo al agua? ¡Sí! Le preguntan lo mismo que el papá de Facundo. No, escúchame. Lo que mi hijo de 4 años responde. Eso tiene los pies de Facundo, hidrofobia. Vamos. A ver. Matías, hemos tenido una reunión previa de que tienes que ser más guerrero que nunca, más conductor de las cobras. Parece que fueras de los halcones. De verdad. A mí jamás nadie en mi equipo me ha dicho una cosa siquiera similar, ¿ah? Pía la otra vez le dijo, Hart, tú no juegues, que juegas pésimo. Así le dijo, ¿ves cómo se ponen los pantalones? ¿Cuándo ha dicho eso, Pía? Yo jamás le he dicho eso. ¿Cuándo? Pía sería incapaz de decir algo así o de mentiroso. No, tú celebra los puntos de ya. Ya no, no sé qué está pasando con... Escúchame, a don Carlos tenía que animarlo porque no es fácil un señor de 80 años que esté trepado ahí subiendo y subiendo. Pero, ¿quién te dijo que tenía 80 años? No. Está por ahí contigo, Matías, ¿eh? Por Dios, qué horrible lo que... Perdón. No entiendo. El guacho es un estafador. Ha traído... No, pero... Don Carlos, dice que usted tiene 80 años, no entiendo. No, no, no fue... Ni siquiera se llama don Carlos. Y está un poco acabadito, don Carlos, ¿cómo ¿eh? Se...? Es la Pepa Valdezar y lo ha dejado de entrenar hace un rato. No, no, más respeto. No, no, sin chapa, sin chapa. Es el papá de Facundo, no se olviden, ¿ah? Con respeto. Don Carlos. Pepa, Pepa. Pensé que tenía 80 años, mil disculpas. No, 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 no creo que... No. Porque Nicola me dice, el señor tiene 80 años, me dice. No, yo dije que usted tiene... 80. Entre 38 y 40, y se le ve mejor que a Matías lejos, así, lejos, ah, mucho bueno, mejor. Eso sí, eso, eso sí, verdad. Obviamente. Se visten parecido, pero así de cara, mejor. A ver, carita con carita, carita con carita, por favor, don Carlos, a ver, a ver. No, lejos. Pepita, Pepa. Igualitos. Chepepa. Soledad. Chepepa. Poquito más de 50. No, Mario, escúchame, ¿dónde estás? ¿En la playa? ¿Qué cosa? Párate, oye. ¿No te das cuenta que nos está tomando el pelo? Párate, oye. Vamos.
Nicola. Sí, por favor, Pía. Ya está más tranquilito. Una conductora seria que tiene al equipo de verdad. Gracias, Nicola. Sí, de nada. ¿Quién es considerado, por esto vamos a hacer una fase, ¿ah? Ya. Actualmente el hombre más rápido del mundo. Uy. ¡Usain Bolt! ¡Sí! ¡Sí! Esa no, no. ¡O Gerardo Meister! Exacto, el hijo del viento. Esa la contestaba hasta Facundo. Está feliz María Pía con el punto Nicola. No, muy no, bien. Lo que pasa es que yo me alegro por ambos equipos. Gracias, Pía, sí. Ahora que estoy más flaco veo cómo me miras. Mario. Dímelo. ¿Qué animal quería ser domesticado por el principito? Tres. ¿Por el principito? Dos. ¿Un pájaro? Sí. No, el zorro. Vamos. Uy, Facundo. Nicola, ¿cómo se llamaba el sistema de contabilidad usado por los indios? No sabe. ¿Qué más bueno? ¡Quipus! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¡Ya te vi! ¡Ya te tengo! Muy parejo. ¿Cómo se dice hormiga en inglés? Tres. Tres, dos, uno, ya. ¡Ont! No. Sí, sí. Dijo ont. No, dijo ont. No, es que así es... ¡Ant! En británico. Ont. No, no vale. Pues. Oye, no, que yo digo cómo se pronuncia. No, Matías. ¿Cómo se escribe? No sé cómo se pronuncia. Ven, no vale, no vale. Le han soplado. No me han soplado. No vale. No, yo sé, no sé cómo se escribe. Matías, ponte los pantalones. Nicola, yo lo pronuncio. Estás con tarjeta amarilla, Nicola. No, vamos a sacar. Pero ha dicho ont, Matías. Así se pronuncia, Alonso. ¿Vas a dejar que suba Matías? Dijo ant. No, no dijo ant, dijo ont. Dijo ant. Dijo ont, ni siquiera sabe cómo... Vamos a la repetición, a ver. Ya, mira, escucha. Y si miró para el costado... No, 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 no. María Pía, si miró para el costado antes... Iona, por favor. Para cada berrinche que hacen, pone repetición, de verdad. Escúchame. Si miró para el costado y respondió ont... Escúchame, Shrek. No vale. Escúchame, Shrek. Tú eres más Shrek que yo. Ant es tío. Exactamente, te lo digo con todo cariño. A ver. Ant. Ant es tía para colmo. Ah, bueno, es tía, pues. Ont es hormiga. Ant es tía. Ahí está. Muy parejo. ¿Cómo se dice hormiga en inglés? Mira, ahí... Tres. ¡Ay, pero falta! Ahí está mirando. No, no vale. Dijo ont. No, porque le estoy... No vale, baja. No vale, mira o para el costado. O sea que resulta que porque Nicola le dice que se ponga los pantalones a Matías, ahora nosotros nos perjudicamos con los puntos. Bueno, es así. ¿Cómo que es así? Es así porque miró para el costado y dijo ont. Y cuando le pregunté cómo se escribe, dijo no, no importa. No sabe, pues. No, pues sí, pues. Ant, es ant, no ont. Ant es tía. No, no, no. Pía, tú hablas más inglés que Matías, por favor. Mario, en verdad no te puedo dar el punto, Mario. Matías, ¿puedes decirle que baja? Nos vamos a quedar hasta mañana. No, yo no quiero. O sea, Mario, tú dices que no y Matías... Acá es lo que producción dice. ¿Qué dice producción? Que sí. Que baja. Gracias. Gracias. Baja. Baja, no, Mario. Que sí, que me ha dicho que baja. Listo, baja, Mario. Vamos, pregunta para Nicola Porchela. Le vamos a contar cómo se escribe, ¿ya? A-N-T, ¿ya? Sí. Ant. Y aunt es tía. ¿En qué parte del cuerpo está situado el tabique? En la nariz. Sí. ¡Extraordinario! ¡Hola, Hart! ¿En qué color se concentra más el calor? El negro. ¡Sí! ¡Extraordinario! Ya me molesté ya. ¡Brillante! ¿Qué significan, Nicola, las siglas VIP? ¿Qué? VIP. VIP. ¿VIP? Very important people. ¡Sí! O sea, yo soy un VIP. ¿VIP? ¿VIP? Nunca se escucha, voy a poner un VIP. Pía. Miró para el costado. No. Que repitan. Mario. Que repitan. No. Repite también, Mario, pues. Mario. ¿Cómo se llama la baraja de naipes? No, no vale, pues. ¿Cómo se llama la baraja de naipes utilizada en la cartomancia? Ay. Tres, dos, uno, tarot. O sea, a él sí le pueden soplar y, y no repiten. A mí, a mí no crees me que me soplan y repiten. Hard, que tú no te seas un invitado VIP en buscan tus fiestas, hasta las no cámaras es mi culpa. Que hay en el set para ver quién me sopló. Mario, hay que ordenarnos, vamos. Sí. Vamos. ¿Cuál es, Nicola, la señal mundial de auxilio? Tres. ¿SOS? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nicola! ¡Gracias, Nicola Porchela de la Porchela! Gracias, gracias. Sí. Claro, si nos quitan el punto de antes. Mario Iribarren y Patricio Parodi. Va. Y empiezan los leones. Vamos, ¿ah? Vamos, vamos, vamos. Vamos, Patricio. Vamos, Pato. No te sientas intimidado por Mario Iribarren, ¿ah? ¿Cuál es el único órgano que posee dos vías por la que recibe sangre? ¿Cómo? El único órgano que tiene dos vías para recibir sangre. Dos. Uno. ¿El cerebro? ¿El cerebro? No, el hígado. Vamos. Ahí, Iribarren. Iribarren, ¿en qué país se encuentra el lago de Maracaibo? Tres. ¿Venezuela? ¡Claro, eso. Maracaibo, chico! ¡Gracias, Corina! Corina es así. Completa el refrán. Corina. A palabras necias. Oídos sordos. ¡Sí! Extraordinario. Si 6 es igual a 11, ¿a cuánto equivale 6 más 6 más 6?
33. ¡Obvio! ¡Ah! ¿Cómo no va a ser? Por favor. ¿En qué dibujo animado escuchas hablar sobre la espada del augurio? Dos. Uno. Están, no. Están. No, los Thundercats. ¡Los Thundercats! Muy bien. Ahí está Leono, que podría ser tú. Leono, claro. Vamos. Ay, no, eso está muy fácil, pues. Pero pregúntala. ¿Cómo se llama el locutor en off de Esto es Guerra? No, no, otro. Mr. G. ¡Claro! ¡Eso! Muy fácil. Así no se llama, no, así le dicen. Pero acá dice Mr. G en el papelito. ¿Cuántas puntas tiene las... Perdón, ¿cuántas puntas tiene la hoja que aparece en la bandera de Canadá? ¿Tres? Tres, no, 11 puntas tiene. 11 puntas. Matías, tú estás aquí para conducir el juego, no para burlarte cada uno de los participantes, no menos a los leones. O sea, no, sí, no, sí, no. ¿Por qué tiene por qué saber? Ya, ya. Pone la risa de Hugo. La gente en su casa está aprendiendo junto a nosotros también. Ay, Fiona. Vamos. ¿Cuánto es? ¿25 más 25 más 50 más 35? 3, 2, 1, no sabe. 135. ¡Sí! ¡Qué picona puede ser esta mujer, por Dios! A ver. Pato. ¿Dónde tienen el sentido del gusto las moscas? En las patitas. ¡Sí, las patitas! ¡Qué lindo, las patitas! ¡Las patitas! ¡Qué lindo! Iribarren. ¿Cuál es el nombre dado al latido intermitente de las arterias? ¿Tres? No, es que no entiendo qué dijo. Es que habla también como... No entendiste la pregunta. Habla bien, pues pía, también tú. Fuerte, fuerte. ¿Cuál es el nombre dado al latido intermitente de las arterias? Tres, dos, ¿latido? ¿No te da pulso? ¡Pulso, sí! ¡Pulso! ¡Claro! ¡Qué increíble! Oye, qué bárbara, pía. Él dijo latidos y dijeron no. La pregunta es latidos. Él dijo latidos. ¡No, pulso! No puede corregir, tú dijiste. Así que... Tía, no, la pregunta dice latidos. Él está repitiendo nada más. Latidos, a pulso, ha dicho. Él dio como respuesta latidos. No, pía, escúchame. Ay, te juro que... La pregunta dice latidos. Escucho lo que dices. Pía, ¿cómo va a responder? Me cuentas. 3, 2, 1, ya. Mira, pongan la repetición. Mario, no te dice latidos. Te repetir la pregunta. Y después... Pía, ¿cómo va a responder latidos si la pregunta dice latidos? Ah, Mario, pues, es Mario. ¿Dijo o no? Mario es probablemente la persona más ilustrada después de mí en este programa. Yo creo ¿Dónde queda después? Bueno. Escúchame. O sea, todas las cobras según mamá. No, la verdad que... Probablemente, él, digo, él, ¿no? Es muy humilde. Digo, probablemente. Muy humilde. ¿De dónde queda Diego Chávez, que está resentido, ¿va? Porque él también sabe bastante. Sí, no, también, Diego estaría tercero. Primero, Chávez, Iribarren y Chávez tercero. De ahí, del resto, son todos iguales. Me aburre discutir con ustedes. Llévense el punto. Listo. Ya está. Listo. Listo. Perfecto. Gracias. Punto, entonces, para las cobras. A ver. ¡Cobras empiezan! ¡Vamos! María Pía. A ver, Angie. ¿Cuál es la raza de perros que es conocida por su lengua azul? Tres, dos, el pit. Uno, no. Y el chow-chow. El chow-chow. ¿De qué te ríes, Sheila? ¿Qué te ríes tú? ¿Qué monte? ¿Cómo no vas a ver eso? ¿Sabías que era el chow-chow? Obvio. Ay, sí. Obvio. Yo tenía mi chow-chow. ¿Qué tipo de música toca el grupo Nacional Laguna Pai? Tres. ¿Folclore? ¡Folclore! ¡Claro! Laguna Pai, folclore. Un saludo para mi amigo payasito. Nada que ver, es reggae. ¿Cómo va a ser el folclore? Por Dios. Sí, ya. Super banda. ¿Te ríes del chocho? Y no sabes que Laguna Pai canta reggae, por Dios. Matías, ¿todo bien contigo? ¿Qué pasa con Sheila? Es una de las mejores bandas de reggae del Perú. No, porque te... Ya, ok, ahí te admito, pero chocho es su pronunciación. Chocho, dijo. No, dijo chocho, dijo. Chocho, pues, ¿entendiste cho-cho o no? ¿Entendiste o no? Ah, ya. Bueno. ¿Cómo tu inglés, Matías? ¿De qué color es la lengua del perro chocho? ¿Te acuerdas o no? Morada. Va, azul, morada, está bien. Va a pasar, okay, va a pasar. Ok, lo acabamos de decir. Bueno, Angie. Deletrea correctamente la palabra abusivo. A, B grande, U, S, I, V, O. ¡Sí! Muy bien, sube. Bueno, sube, sube. ¿En qué dedo, no me lo vayas a señalar porque te mato, sino dime el nombre del dedo, en qué dedo se coloca el anillo de compromiso? ¿Cómo se llama el dedito ese? Tres. Es el que te digo que no me señales. Dos. Uno. Tiempo. Oh, anular. Ya, anular. Se llama anular, Shane. Anular, anular. Anulada estás tú, anulada no, estás sí sabía, tú. Sí sabía, lo que pasa es que te contaste muy rápido. Anular. Pásanos un poquito más lento, Mati, te pido. Por bueno, favor. Qué bestia, pía, por Dios. Conté más Angie. Lento que... Vamos. Angie.
¿Cómo se escribe 200 en números romanos? 200 en números es VV. LL? No, no, no. No, mi amor. Ya fui. No, CC. No. CC. CC. 100 números grandes, 200 sería CC. Igual vale la primera respuesta que dan, ¿eh? Y, ay. Sí, VV no, 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 no existe porque sería 10, entonces sería la X. Qué genio, por Dios. Qué genio. Muy conocedor. Demasiado. Qué bárbaro, ¿no? Yo mismo me sorprendo a veces. Imagínate también. Vamos. Sheila. ¿A quién mira, Sheila? ¿A quién te va a soplar? ¿Quién te va a soplar? ¿A quién estás pidiendo que te sople? No, a nadie. Qué bestia, Sheila. Qué bestia. ¿En qué empresa, perdón, de qué empresa fue presidente ejecutivo Steve Jobs? 3. ¿Apple? ¡Apple! ¡Ay, yeah! ¡Qué bien! ¡Apple! ¡Yeah! Bueno, lo que pasa es que Sheila lo pensó para poder pronunciar bien. Eso. Era como... ¡Apple! 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 ¿Qué significa Apple? Manzana. ¡Oh, my God! Sí, muy bien, Sheila. Qué bárbaro. Angie, ¿a qué cultura pertenece el lanzón monolítico? 3. ¿Chavín? ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué bárbaro! Muy bien. Y monolítico quiere decir una sola pieza de piedra. Mono, uno, lítico, piedra. ¡Ay, no! Por ¡qué Dios. Bárbaro! Lanzó oh, monolítico dentro de una sola pieza de piedra. Por favor, su no, música, su es así, su es así. Claro, es que es así. Su tonadita, su... no sé. Monolítico. ¿Qué significa? Mono es uno. Okay. Lítico viene de piedra. Una sola pieza de piedra. Ajá. Por eso es el lanzón monolítico. Gracias, Matías. No, Matías, no, muchas bárbaro, gracias. En serio, claro. No, no sabes cómo te admiro. Es cinco, bueno, y varios. Podría ser polilítico, o sea, de varias piedras. Poli viene de varios, ¿me entiendes? Oh, yeah. Claro, polilítico. Y lo que habla Sheila son varias piedras, entonces sería como... Ella habla monolíticamente, no, políticamente. Ah, Sheila, yo te quiero, tú sabes. Sí. Ya, muy bien. Ah, Matías, complot, ya. Pregunta para Sheila. Ok. ¿Qué artista peruano se acaba de lanzar nuevamente como cantante y ha escogido a Gianmarco para que lo acompañe? Mi amigo Christian Meyer. ¡Sí! ¿Tu amigo Sheila? Lo entrevisté, María Pía, lo entrevisté. ¡No! Nunca salió la nota, pero lo entrevisté. ¡Ah, ya nunca Chito salió Tani. Hasta ahorita estoy esperando. A ver. Muy bien. Pregunta para Angie. Completa la analogía. Si toc toc es a Nicola, perdón, a puerta. ¡Tic-tac! ¡Tic-tac es a reloj! ¡Sí! ¡Bien, Angie! No, pues. La ponen, pues, ahí de frente para patear el gol, pues. Ya. Ay, ¡qué bárbaro! Mati, pregunta. ¿Cuántos segundos hay en 5 minutos? 300. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Qué increíble! Esto es rapidez mental, se llama eso. Esto es raro. Muy bien, Angie. Si la gallina cacarea, entonces el pollo. 3. ¿El pollo? 2. ¿Pío? No. Pía se dice. Pía. El pollo pía. Te voy a ganar. Ya. Esta es facilísima. ¿Cuál es el símbolo químico del agua? H2O. ¡Sí! No, ya. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ayúdame! ¡Angie! Sube. Veamos acá. Angie, ¿de qué animal es cría el aguilucho? 3. Del aguilucho, del aguilón. O sea, del águila. Del águila, del aguilón. No, está mala. A ver. Deletrea correctamente la palabra. Mirando para adelante, ¿ah? No, pero no pongan la palabra en monitores, chicos, ¿ah? La palabra rehabilitación. R-E-H-A-B-I-L-I. Sigue. D-A-C. Ya tiempo, ya por Dios. No, 4 horas para que ya rehabilitación. Un ratito, ¿qué pasa? Es que no, me muero de nervios acá. ¿Se la pedí en inglés o en español? Ya, listo. Escúchame, pregunta para Angie. Bien. Oye, escúchame. Se está concentrando, Sheila, porque son así. No tienen paciencia ustedes. La ¿no? pregunta se la hice hace media hora. Pero estaba bien. Muy bien. Angie, ¿cuál es el gerundio de bailar? 3, 2, bailando. ¡Sí! Toca la campana. Este juego ha terminado. Y lo hemos ganado. ¡Los Cobras! A tirar al lado. Ay, 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 Matías. A tirar de nuevo. ¿Por qué? Porque se frenó. Pero... No, 10 puntos, ya está. Vamos. Vamos a la pausa.
pausa comercial y regresamos con un montón de juegos, ¿ah? Y mucha competencia aquí en esto. ¡Es guerra! No se pueden perder este jueves, amigos y rivales. BBQ espectacular con Yaquito, con Karen. Cada día se pone más interesante. Y mira ahora, la sorpresa que tenemos para todos. Aquí está. Entonces, se va a quedar en serio, ¿ah? Con su papá, Carlos. Carlitos. ¡Vamos, Tresor! ¡Vamos, guacho! Hemos estado jugando, obviamente bromeando bastante, pero cuéntame, ¿de cuándo estás acá? Acá. Llegué el día sábado a la noche. ¿Llegaste el sábado en la noche? Fíjatelo. ¿Y por cuántos días te vas a quedar? Una semanita. ¿Una semana nada más? Vamos. Bueno, ¿y qué se siente de tener lejos a... O un huracán, ¿no? Como es este Facundo. Olvídate, esa ausencia se debe sentir más que cualquier. Se extraña mucho, pero bueno, uno lo ve bien. Todos los días lo veo por internet. Hablamos todos los días, pero bueno, falta el cariño de tenerlo al lado, alguna palabra, algún mimo. Pero se extraña mucho eso. ¿Qué es lo que más extraña de Facundo cuando está lejos? Y la locura que tiene encima siempre, ¿sí? Muy alegre, un chico muy divertido, muy sano. Eso se extraña mucho. Y me imagino que en las despedidas hay mucha tristeza de por medio. Sí, sí. Pasa como 7 días pasan rápido, así que... Sí, pues, 7 días no es nada. ¿Se va cuando el sábado ya? El sábado a la noche. El sábado a la noche, o sea, está disfrutando al máximo. Bueno, Facundo, ya que digamos, tu papá está próximo a irse, ¿qué le quisieras decir? Sabe que yo lo amo mucho, soy un poco frío, me cuesta expresar los sentimientos, pero sabe que lo amo... Valoro mucho que esté acá. Yo sé que a él le costó venir para acá por su trabajo, bueno, diferentes cosas. Y bueno, creo que nada, es muy importante que esté tanto mi familia, mi hermano que ya vino, mi mamá y mi papá. Son muy importantes y yo lo amo y estoy muy feliz que esté acá. Don Carlos, ¿ya conoció a Paloma? No, esta noche. ¿Ah, recién? Vamos a comer hoy con Palomita. A ver, que venga Paloma, por claro, favor. Claro, si yo conocí a mi madre Paloma, la Paloma tiene que conocer a Paloma. ¿Pero recién la va a conocer esta noche? ¿Qué van a hacer, una comida? Una cena, sí. Ah, qué lindo. Va a cocinar Paloma, va a cocinar. Don Carlos, Paloma, don Carlos. ¿Qué le parece Paloma, aunque sea que así físicamente? Hermosa. Hermosa, ¿no? Preciosa, sí. Una pena que esté con su hijo. No, de verdad, Paloma es maravillosa. No, sacó la lotería. Sacó la lotería. Bueno, hoy día mañana nos cuentan qué tal estuvo la cena, porque don Carlos se queda toda la semana con nosotros, ¿ah? ¿Eh? Bueno, vamos, muy bien, listo. Perfecto, a taparlo. ¡Vamos, Tresor, a comer! Sebastián, por favor, a taparlo. Le voy a explicar. Entonces, Facundo va a ir comiendo y va a ir describiendo para que usted pueda adivinar. ¿Okay? Ok. Perfecto. Vamos Listo. A jugar con... Él no puede pasar hasta que no... A decir otra comida hasta que no pase lo que tiene en la boca. Vamos a jugar. ¡Comer a ciegas! A su cuenta, Mr. G. Tres, dos, uno, ¡va! A ver, come. ¿Qué te gusta vos que comes en Navidad? Pan dulce. Fruta seca. Nueces. ¡Sí! Ya, pero ahora va a tener que pasar para ahora poder tiene que pasar, el siguiente. Don Carlos, tiene que pasar. Ya está, listo. Ya está. Eso. ¡Pisa! Oh. A ver. Ya, dale. No. ¡Vamos, guacho! Tienes que comer. Come. Es que algunas cosas son como... Un poquito... El papá le dice, dale, come. Que no las comemos a diario, digamos, ¿no? Ya, pásalo. ¿Con qué tomás agua? ¡Vamos, guacho! ¿Con qué tomás qué? Agua. Está comiendo. Tiene, repítele. Dile. ¿Con qué tomás agua? ¿Va en un vaso? ¡Sí, vaso! ¡Vamos! Ya, siguiente. Último 25 segundos. Ya está. Dile. ¿Cómo se dice la capital de... ¿Cómo es la capital de Perú? Lima. Sí, una Lima. Está fácil, ¿ah? Ay, no, me muero. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Dale, comé! ¡Tiempo! Carlito, sácate, por favor. Era. Le tocó... Solo va a valer uno. Ojo de pescado, claro. No va a valer vaso porque la sacó de la boca. Vale un punto. Un punto, no importa, don Carlos, está bien. Ojo, vamos. Bueno, ahora va Miquela y Diego. Mr. G. 3, 2, 1, ¡va! Ahora sí, Miquelita quería jugar. Miquela quería participar, quería ahora comer. Ya, fácil. Es un embutido rosado. ¿Jamón? Sí, muy bien. Tiene que terminar de pasarlo. Pasa. Tranquila, Miquelita, tranquila. Ya está. A ver. Ya, Miquela.
Ya, tiene tentáculos, vive en el mar. ¡Pulpo! Sí, ahora tiene que pasar ese problema. Para colmo, se está comiendo un pulpo entero. Tremendo pulpo que está metiendo la boca. Está más chiclosito que nunca. Sí, sí, sí. ¡Ya está! ¡Bien! A ver, ¿eso qué es? Ahí está. Es una fruta dulce. ¿Una fruta dulce? Bueno, Miquel, sí, una fruta dulce. Naranja. Anaranjada. ¡Mango! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Eso qué es? A ver. ¡Ay, Dios mío! Vamos, ya, Miquel, ¿con qué los animales que tienen, o sea, con qué caminan? Con las patas. Ya. ¿Patas de pollo? No, es otro animal que se parece a una oveja. ¿Pata de cabra? Empieza con la misma letra. ¿Pata de chivo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cómetelo! 20 segundos. Ve, Miquela. Esta chiquila es más... Pensé que era durazno. Vamos, Miquela. Mascafierros es. Espérate, pasa. Tiene que pasar. Vamos, Miquela. Tranquila, tú respira. Yo sé que lo vas a lograr, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ese ya no. ¡Tiempo! ¡Entiendo! Aquí Mirasol hizo 4. Todos terminan igual. ¡Punto para la cola! ¡Bien, Miquela! Se come las patas de chivo y escupe el ají Mirasol. No entendí nada. Te juro que no entendí nada. El color de tu pelo no es como el entiendo. Mirasol, María Pía. Pero escúchame, no hay relación. Tápala, por favor, Sebastián. O Doctor TV, como quieran llamarlo. ¡Vamos, Mr. G! 3, 2, 1, ¡va! Ya, vamos. Ya está. Escúchame. ¡Come! Es un... Lo pones en las ensaladas, es rojo. ¡Beterraga! No, lo pone... ¡Tomate, rojo, tomate! Sí, ahí está. Sí. Escúchame. No le han podido poner más... En el ceviche. Cuando vas a una cevichería, te lo dan en un pocecito. ¿Canchita? Sí. Iba a decir, no le han podido poner más cancha para que... Si le pusieron cancha... Vamos, pasa. Cancha con pasta de dientes. No, cancha y le dieron todo el bowl. ¡Pasa! A ver. Ay, no. Pasa, ya. ¿Qué es eso? Ah. ¿Qué es eso? No sabe lo que es. ¿Qué estás comiendo, Dios? Es carne seca. Hasta buena. ¿Carne seca? Sí. ¿Chasqui? ¿Sí? ¿Cómo? Pásalo. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste a la carne seca? ¿Chasqui? ¿Chasqui? No, chasqui es el mensajero del Inca. No. ¿Chasqui no es, pues? Yo... ¿No es? No es el chasqui. ¿Qué dijiste? ¡Oyuquito! ¡Con charqui! ¡Charqui! ¡Ahora sí! ¡Ay, sorry! ¿Había dicho chasqui? No. Está ¡es bueno. Una confusión! Está bien. Todo el mundo lo tiene. Está bien. No, esto no está bueno. 20 segundos. ¡Vamos! ¡Come! ¡Come! Se está comiendo al chasqui. ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Cómo va a ser? Es lo que... No, yo no puedo ver, disculpen. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! En lugar de decirle cachete de carnero, le pusieron mejilla de carnero. O sea, mejilla de carnero. No es el cachete. Es muy fino. ¿Qué vas a saber tú de esas? 3 puntos. ¿Por qué juego yo y no Hugo? Y ahorita va a jugar Hugo. Nicola, come, por favor. ¡Cápate, burro! ¡Esto se pone bueno! ¡A Hugo comer! 3, 2, 1, ¡va! Facilísimo. ¡Está rico! A ver. Te han puesto una facilaza. Justo estoy a dieta, Huguito. Ya. Están riquísimos todos, Nicola. ¡Lo comen los conejos! ¡Zanahoria! ¡Muy bien! Pasa. Ay, la antipática. Ay, ¿qué era esto? ¡Dale! Es como la papa. Pero ¡yuca! Como... ¡Sí! Ahora pues. Como tus cachetes. Ahora pues. Es que si no la hago. Nicola. ¡Oye, come! Nicola, bueno, el otro día yo he comido. ¡Come! No, esta no la... Tú eres el capitán del equipo. ¡Vamos! Bien, capitán. Vamos, Capi. No, que venga Mario. Iu. Capitán histórico, vamos. Mira, Mario sí lo come, te apuesto. No, ya empezó. ¡Ya! ¡Uy, no! ¡Mételo en el buche! ¡Vuelo en el buche! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? No sé. ¿Qué es? No puedes escribir si no lo tienes en la boca. ¿Eh? No puedo, Mati, no puedo. Nicola, tú puedes. Ponlo en el buche. ¡Acá! ¡Ay, no! ¡Ah, mal! ¡Habla! ¿Cómo que lee? No sé qué dije. Ah, lo que... ¿Qué tienes atrás? Espalda. Abajo, que te falta, lo tienes chiquito. Escúchame, no lo promociones. ¿Rabo? Ya, pero tiene otro nombre. En jerga. La, las mujeres tienen un gran... Ya, culantro. ¡No!
Ya, pero es mujer, es mujer. Cinco. Cuatro. Que lo tiene el carro. ¿Qué? ¿Plata? Sí. Pero no vale porque no lo pasó. Muy bien. Acá. Ah, está atrás del mazo. Listo. O sea, acá. O sea, solamente dos. Vamos. Ah, punto para los leones fue ese. Porque 3-2, pues. Vamos, mister. 3-2-1, vamos hard. Vamos hard. Se ve buenazo, ya, dale. Está con ella. Es un postrecito peruano, limeño. ¿Cómo, cómo? Es un postre peruano. ¿Tres leches? No, parecido, parecido. ¿Con qué comes tu pollo? Acompañado con... ¿Papa? Pues son granitos. ¿Cómo? Son granitos. Granitos. Comes tú, hay integral. Es blanco, lo acompañas con el pollo. ¿Arroz? Ya, sí. Ya. ¿Y el postre que dijiste antes? Ah, arroz. Arroz con leche. ¡Sí! ¿Verdad quieren que me meta todo esto? Qué malo, mira lo que le da. Estoy muy lento, estoy muy lento. Ay, no. Oh, lo mataron. A mí me matarían con eso. Ya, es... Es este... lo metes en tu pan. Pan con... Queso, jamón. Pan parecido a amarillo. ¿Amarillo? Amarillo, sí. Lo untas. Pan con... Así, lo más misio, pan con... Cuando mantequilla, te... mantequilla. Ahí está. 30 segundos. Escúchame, Jar, no vas a poder pasar. ¿Alguien me puede decir qué significa esto, Mario Jard, en el piso? ¿Alguien me puede decir... Oye, qué acusete. ¿Qué horror significa esto, Mario Jard, en el piso? Escúchame, poco más y le dan todo el paquete de mantequilla. ¿Alguien me puede decir... Mira, ahí la ha vuelto a escupir y lo tira al piso. No lo tiró a ningún lado, tiró su mano. ¿Alguien, ni Nicola Porchela en su peor momento, hacía esto? ¿Ah, no? ¿Quieres que saque la culata? ¡Uno, tiempo! No, la culata no se la valimos. ¡Vamos! Oh, en verdad, llevarlo bueno, ¿no? Mario Jard. ¡Qué increíble! Matías, ya había comido un pedazo, pero era demasiado. ¡Qué bestia! Mario Jard es demasiado. ¡Vamos, Mr. G! ¡Demasiado tramposo, Mario Jard! ¡Puro batería! ¡Uno! ¡Vamos, Duilio! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos, Duilio! ¡Qué tramposo, chico! Ya, es una fruta ácida con pepitas. Ya, naranja, limón, mandarina. No, con pepitas adentro. Un maracuyá, montón de... maracuyá. ¡Sí! Maracuyá. Atacate, sentí tu paso. Ya, es una planta del mar. Algas. Parecido. Que lo comes con el ceviche, así. ¡Yuyo! ¡Sí! ¡Qué rico! Me dijiste que estabas con hambre. Come ahora, pues. Come. Ya. ¿Con qué se hace el ceviche? Es un pescado larguito, delgadito. ¡Sí! Esto. ¡Qué rico! Pejerreycito. ¿Qué ceviche lo hacen de pejerrey? ¡Qué rico! Ya. 35 segundos. De atrás de la vaca. ¿La cola? No. ¿Rabo? Parecido. 30. ¿Rabito? No. ¿Rabanito? No, casi. Este. ¿Rabadilla? Eso, sí. ¿Pero rabadilla? ¿De qué? ¿De vaca? No. ¿De toro? No, espera. ¿De pancho? ¿De cerdo? No sé. Parecía la... Eso. Eso. 15 segundos. Es una menestra larga. Que está en el oreja, en la oreja. ¿Qué? Sí, ¿tiene fallar? Razón. Eso. ¡Punto! ¡Cobra! Muy bien, Duilio, ¿ah? Sonrisa del guaso. Qué bárbaro, Duilio, ¿ah? ¿Todo? Todo comió, chico, por Dios. Buen deportista, pues. No, claro, yo dije que lo traigan y lo ponen en las cobras. Bueno, ya. Con esa boca come todo también. Ojos pardos. Voy a mandar mi queja. Vamos, Mr. G. A Eric Jürgensen, vamos. Mr. G. 3, 2, 1, ¡vamos, Che! Facilísimo, okay. La tocaba. Es una golosina. ¿Gomita? No, marrón. Marrón. ¿Chocolate? Sí. Sí. ¡Qué rico! Ya. Pasa, Che, pasa. ¿Y ahora eso qué es? A ver. Facilita. A ver. Es un plato peruano, es papa al... A la ¡Huancaína! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! Ay, pobre Sheila, mira lo que le dan, esas combinaciones. Ya. Ah, está fácil. Ya. Lo hacen para preparar el arroz chaufa. Es marrón. Es... Líquido. Marrón. Es líquido. Shoyu. Shoyu, ¿cómo se dice? Como... Cuando, ¿dónde te sientas? ¿En una...? Silla, sillón. Sillao, sí. Muy bien. Ya, ¿qué Sheila, es esto? Come Sheila, tú eres brava, vamos. Sí, sí. 30 segundos. No se puede.
¿Qué es eso? Ah, su madre. Pero vamos, vamos, Sheila. Mira, ¿cómo va a ser? Esa no la pasa. ¿Cómo la voy a masticar? ¡Mastica nomás! ¿Qué es? No la pasa ni Luis. Ya, a ver, ¿dónde? ¿Sí? Ya, ¿con qué escuchamos? Sí, con audífono, con no, oído, oído. Ya, no, pero el oído, ¿dónde está? En la oreja, no puedes describir, no puedes describir, Sheila, porque no lo estás comiendo. Pero es que no lo voy a poder comer. ¡Mira! No, pues producción, no pongan cosas que no se pueden comer. Orejas de cabra. No, en serio. ¿Qué pasa, Pía? Ahora también eres la productora del programa. No, no soy productora del programa, pero ponen algo que no se puede comer y nos restan puntos, pues por eso. Ay, eso no se puede comerme. ¿Qué bárbara qué? Si te hubiera ocurrido a ti, te estarías quejándote. Tú no eras así. No eras así cuando recién llegaste. ¡Vamos, Mr. G! ¡Vamos con Joshua Soto Montaner! ¡Tres, tú tampoco dos, eras así cuando uno! ¡Va! ¿Qué es? ¡Vamos! ¡No escucho! Porque todavía no está comiendo. Usualmente, ¿con qué haces el plátano? ¿Plátano con...? ¿Qué? ¿Con huevo? No, es un postre. Claro. ¿Queque de plátano? No, es algo como lácteo, pero espeso. ¿Yogur? No, algo plátano con... Es un postre. ¿Qué? ¿Leche condensada? ¡Sí! Ah, pero... Un minuto. ¿El yogur con qué lo combinas? ¿Con hojuelas? ¡Sí! Ojuelas con H, ¿eh? Por favor, sí. Porque hace un calambre al ojo. Bueno. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué? Es ¿qué te ¿cómo? Pasa? Es es un pez marino. ¿Un pez? ¿Un qué? Es un pez marino. Un pez marino. Porque hay claro. Río. Claro. Chicharrón de... Me mato. ¿Calamar? Sí. Sí. Un pez marino. Bueno. Calamar, pez marino. 22 segundos. ¡Vamos! ¡Come! Son intestinos, son intestinos. ¿Son qué? Son intestinos. Intestinos, 10 segundos. ¿Tripas? Sí. De, no. De... Tripas de... 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! Pez marino. Muy bien. Para colmo, ni siquiera era un pez el calamar. ¡Vamos! Por eso... Nos... ¡Hemos ganado los cubros! A tirar al lado, por favor. Mañana el pelo verde, Pía. Muy bien. 10 puntos. Bien. Vamos a la pausa comercial rapidito y venimos con mucho más aquí en esto. ¡Es guerra! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Hoy día ganamos otra vez las cobras! ¡Toda la semana ganando! ¡Increíble! Ya mañana sábado y acabamos la semana nosotros. ¡Vamos! ¡Te saco la... ¡No, listo! ¡Muy bien! ¡Es mi pelo natural! ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa qué? ¡Mañana nos vemos! ¡Chao, chao! Esto es...